Hello, Flor. Hello, teacher. How are Hi. you? I'm good. Thank you for asking. How are you? Very Hi, good. good evening. Hi, good evening, Flor de Maria. How are you? Fine, and you? I'm fine. Thank you for asking. Hi, Estela. How are you? Hi, teacher. Hi, everyone. Hi. Hello. Hi, thank you. Awesome. I'm happy to hear that. Okay, so let's start then. Vamos a comenzar. So I hope that you had a good day, guys. I know you are almost done with the activities for today. And then after that, you're going to rest for a bit, at least, right? Después de las actividades del día, ya van a poder descansar después de esta. So I hope that you relax a little bit with this class. The topic that I bring for you today, it's something we use a lot, actually. El tema que les traigo hoy es algo que lo utilizamos mucho y a veces no sabemos la diferencia o no sabemos cuál ocupar en qué situación, right? For example, okay, I'm sorry, se me cerró la pantalla. Voy a volver a abrir eso. Okay. Bueno, antes que nada, se los voy a enviar por cualquier cosa al chat. It's not new. En realidad no es nuevo. Estoy más que segura que por lo menos lo han escuchado antes acerca del used to, el getting used to. Bueno, en lo que me carga WhatsApp, vamos a continuar con la clase mejor. So, let me share my screen real quick. Déjenme compartir la pantalla. All right, can you see my screen? Yes. Awesome. All right, so this topic, used to plus infinitive, be used to or get used to plus ing. ¿De casualidad alguien sabe la diferencia entre estos tres? Si no la saben, no se preocupen, ahorita la vamos a revisar, pero quisiera saber si alguien por lo menos ha escuchado de ellas. No. Okay, no problemo, right? Lo vamos a aprender ahorita. So, en pocas palabras, por decirlo así, el used to, el primero que aparece en la lista, right? Ya les voy a leer eso, pero se lo quiero explicar más sencillo de lo que está ahí. El used to es una acción que nosotros hacíamos en el pasado, en cualquier momento del pasado y que ya no lo hacemos, right? For example, les voy a poner el mismo ejemplo que estaba utilizando en la clase anterior. Mi abuelita antes se subía a los árboles, ahora ya no lo puede hacer, obviamente, right? Porque ya es una señora y ya no puede subirse a los árboles, right? So she used to climb trees, right? Ella antes solía subirse a los árboles, right? So she used to climb trees. Ya no lo hace, alright? Solía hacerlo en el pasado, pero ya no pasa, right? Entonces, ¿quién me puede ayudar a leer the first paragraph, el primer párrafo? Hi. Okay, Mirna, and then Estela, ¿me puede dar el ejemplo? Okay. We used to plus infinitive to talk about a past situation that is no longer true. It tells us that there was a repeated action or state in the past which has not changed. There you go. So as I said, it's to talk about a situation in the past that is no longer true. De que ya no es cierta, right? Because it no longer happens. Porque ya no pasa, right? So, este ejemplo no, Estela, porque es el que yo puse. But help me read this one, please. She used to be a long distance runner when
when she was younger. Awesome. So in this case, it's somebody that used to do sports, right? Hay personas que antes solían hacer deportes. For example, I used to play soccer, right? Pero dijo que me arruiné la rodilla para no decir de que ya no hago porque ya no quiero, right? Lo que la gente dice siempre es que yo iba a ser futbolista, pero se me arruinó la rodilla, right? Y siempre cambian de rodilla. Nunca es la misma rodilla que le duele, right? So, no, es mentiras. Hay personas que sí les ha pasado por eso, no hay que bromear. Yo solita me estoy riendo ahorita, I'm sorry. So, for example, here, there were some people that they used to do sports, but now they don't do it anymore. Either because they don't have time, or because they have an injury, or for any reason, right? Que esa acción ya no pasa, right? Who can help me read the second example? ¿Quién me ayuda a leer el segundo ejemplo? Raise your hand. I. Okay, please. I didn't used to sleep very well, but then I started doing yoga, and it really helped. Awesome. So for example, we have here that this person, for some reason, was not sleeping well. Was not sleeping at all, right? But she found out that doing yoga helped her sleep now. Pero esta persona encontró que el yoga le ayuda a dormir, right? Hay personas que les recetan medicina para dormir. Y hay personas que salen a correr para dormir. Hay gente que se toma un vaso de leche y le da sueño. No sé por qué, pero hay gente que le funciona. So we all have our own mechanisms, right? To do something, right? Hey. Ahora, yes. Good evening, teacher. How are you? My name is Joel. Nice to meet you. Nice to meet you. In my case, I drink a coffee, but to sleep. To sleep? Yes. Wow. I do it as well. I'm not going to lie. I drink a coffee around midnight and the coffee. Around midnight 30, I'm asleep. Awesome. Yeah, it's just a few people I know that they drink coffee to sleep. Son pocas personas las que conozco que toman café para dormir. Yo soy otra. If I drink coffee, the coffee doesn't help me get rid of my sleep. El café a mí ya no me ayuda a quitarme el sueño. But it's for reasons, right? Ya el cuerpo se acostumbra, right? A que el café ahora solo lo tomo como que es agua. It doesn't help me at all. Para no tomar agua, tomo café. Right? Yeah. Y viceversa. Viceversa, exacto. So, it's sad. Because it used to help me, but it no longer helps, right? Vaya, por ejemplo eso. ¿En algún punto a usted sí le quitaba el sueño, o no? ¿Qué le quitó el sueño? Cuando empezaba a trabajar en las noches, me quitaba el sueño, pero le estoy hablando de que estaba bebiéndome una taza de café o un vaso de café, en el peor de los casos, cerca de las 2:30 de la mañana. A esa hora sí, por lo menos, siento que por lo menos me activa un poco más. Ajá. Pero si me tomo un café antes, o de entre las 12 a la 1, a mí me da sueño, pero al son de los dedos. ¡Qué genial! Ajá, ya me lo tomo más noche, sí, ya me quito un poquito el sueño, pero siempre, como le comento, estas dos noches atrás de las clases no he aparecido. ¿Está bien? No he aparecido porque he estado trabajando de noche. Ah, okay. Entonces, yo vengo a mi casa, desayuno, y me tomo un café. Pero para que el café me ayude a hacer la digestión, o sea, para mantenerme un poquito activo, claro, en lo que hago la digestión. Sí. Hablándole de que media hora, 45 minutos más o menos, yo caigo en la cama como que soy costal de papa. Ay, Dios mío. Bueno, qué bien. Pero no se preocupe, gracias por informarme. Pero tranquilo, yo sé que el trabajo es importante también. Y por eso yo les mando las clases al WhatsApp, ¿right?
porque por cualquier cosa, si algo pasa, ya sea de trabajo o una emergencia, ustedes tienen eso en el WhatsApp. Y bueno, usted que no había estado, pero les había comentado a sus compañeros de que no tenga pena en preguntarme por mensaje privado si tiene alguna duda de la información que yo mando. Right? Probablemente me tarde un poquito en responder, pero le voy a responder. ¿Sí? Cualquier duda que ustedes tengan. No tengan pena. All right? Okay, thank you, teacher. You're welcome. So, y también no tengan pena en mandármelo a las 2 de la mañana. That's fine. I'm going to answer you when I get back, right? Yes. Yes, don't worry. No lo hacía porque obviamente el hecho de que yo esté trabajando no quiere decir que voy a incomodar a los demás, ¿verdad? O sea, en el caso del teacher Francisco, así me pasó. O sea, él me decía, no, si tenés necesidad de que te ayude con algo, en la noche me escribía, escribime. No, mejor lo molesto en la mañana, le decía, o sea, porque quieras o no, incomoda un mensaje que a las 12, 1 de la madrugada. No, para nada. Bueno, yo estoy acostumbrada. A veces, bueno, ayer me dormí a las 2 de la mañana trabajando. So, me estoy durmiendo. No, mentiras. Ya me voy a tomar un café. No me hace efecto. El agua me hace más efecto. Pero sí, Joel, no se preocupe. A mí, yo sé que uno está acostumbrado, ¿verdad? Por el respeto, digamos, a no mandar mensajes. Pero usted envíelo, porque ¿qué tal que se le olvida enviar el mensaje en la mañana? ¿Verdad? Ajá. Entonces, ya me ha pasado. Exacto. Entonces, nos ha pasado a todos, ¿right? Entonces, ustedes mándenlo y yo cuando tenga tiempo en la mañanita, ¿right? Yo se los contesto. Es preferible que manden el... está bien, José, no se preocupen. Lo vamos a poner aquí, está bien. No se preocupen. Yo soy una persona que se le olvida un montón las cosas, sobre todo por la carga laboral. Entonces, si no hago algo en el momento, se me olvida. Así que no, usted tranquilo, todos ustedes tranquilos. Ustedes manden el mensaje. A veces les voy a responder al mismo ratito, a veces les voy a responder hasta en la mañana, el día siguiente. Right? Si en dado caso se envía un mensaje bien noche. Pero es preferible que manden el mensaje, porque imagínense si se les olvida y ya quedó eso ahí en cola de cosas que probablemente ya no nos vamos a acordar, right? Entonces mejor, es preferible que me manden el mensajito. Cosas por hacer, dice uno. Por hacer, exacto. Y de todas maneras se olvidan, right? Entonces no se preocupen, a mí no me incomoda para nada. Ustedes mándenlo, a veces le voy a contestar al ratito, a veces en la siguiente mañana, pero es preferible que me manden la pregunta para que quede ahí por escrito, por si se nos olvida, y yo les contesto, es como que, ah, se me había olvidado que le había preguntado esto, right? Así que es mejor, ustedes tranquilos, pregúntenme. Es más, me encanta que me pregunten, right? Porque eso me dice de que tienen más ganas de aprender, right? Sorry, no sé si me corté ahorita, veo que decía mi conexión era inestable. ¿Me escucharon bien? Mm-hmm. Yes, okay. Cortado. Sí, ¿verdad? Bueno, pero lo que dije es que mándenme el mensaje. No se preocupen a qué hora es, porque es preferible que lo manden a que se nos olvide. All right? Ustedes denle, a mí no me incomoda. All right? So, used to. El used to, una acción que era común o que hacíamos nosotros en el pasado, pero que ya no hacemos. Right? Por ejemplo, can you tell me an example of what you used to do when you were a kid, for example? Cuando eran niños, ¿qué solían hacer que ya no hacen? Tell me your secrets, guys. Díganme sus secretos. What in my case, in past, around 2 years ago, I practiced American football. Cool. And practiced play the guitar. Electric guitar, and around 2 years ago, I don't have time to practice the play the guitar and practice play American football. Okay, so yes, you see, he used to do it, right? Era una actividad que usted solía hacer, but now, yeah, because of time, you no longer can do it, right? So, it
it finished in the past, right? Terminó, unfortunately. Mm-hmm. A menos que lo vuelva a hacer, eso ya es otra cosa. Pero por el momento, it stays in the past, right? Por el momento se queda en el pasado, all right? Okay. Can somebody else tell me another example? It's not necessary that you tell me a secret. It's okay. But tell me something that you used to do before. En lo que piensan uno, le voy a decir una yo. All right? When I was a kid, my parents used to give me bacaolinita. I hated it with all my soul. But I used to drink bacaolinita. Right? Ya no lo hago porque me da asco. But I used to do it, right? Y ya no lo hago. ¿Se recuerdan de la bacaolinita? Hoy tienen la suerte los niños que vienen en sabores. Yo no tuve esa suerte. Right? So it was disgusting. For me, at least. Right? Hay gente que sí le gustaba. But, so I used to drink those vitamins, right? Solía tomar esas vitaminas. Or the ones from the Flintstones. I don't know if you remember. Los de las picapiedras. Choclos picapiedras. That's right. I used to drink those vitamins too. Prefería esas a la otra. Porque la otra sí sabía bien feo. Right? Eso era algo que yo hacía de pequeña. Ahora, no necesariamente de pequeño. Porque, por ejemplo, Joe told us an activity he used to do 2 years ago. Right? So it can be at any time in the past. Puede ser en cualquier tiempo en el pasado. Mm-hmm. Think of it. What I used to do that I no longer do. ¿Qué solía hacer que ya no hago? Think of it. When I was a kid, I don't know what you say, a kid. It's okay, yeah. Okay. I play soccer. Awesome. But but now it's the past. Okay, I'm sorry. But you used to do it, right? You used to play soccer. And for reasons, por razones de la vida, vamos a ponerlo, vamos a dejar ahí un aire de secreto. For reasons, you no longer do it, right? How do you say mis rodillas? Yes, knees. Se lo voy a poner aquí. Lo que estaba diciendo al principio. Yes. Yes, of your knees. My knees, yes. Yes. Knees, plural. Si solo queremos decir rodilla, es knee. All right? Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Déjenme poner aquí. All right. Para diferenciar. So yes, because of your knees, and that's totally fine, right? So yes, right? She used to play soccer when she was a kid or when she was a child. Both are correct, por cierto. Ambas están correctas. Okay. All right. So far so good con el used to, guys. ¿Vamos bien con este? ¿O ponemos un ejemplo más? Para crear la oración, siempre tiene que ir el pronombre al inicio. Yes, that's right. Siempre el pronombre, si solo es una oración. Si se fijan, acá tenemos una pregunta, right? Para la pregunta, seguimos la nomenclatura de la pregunta que siempre va al verbo al principio, right? Did, en este caso. Pero si es una respuesta, como usted dijo, pronombre, right? She, he, I, they, we, us. Luego, used to. Mm-hmm. Y luego el verbo en infinitivo. Eso es importante. Porque como este ya me lo está convirtiendo en pasado, si lo ponemos en otras palabras, right? Como el did mm-hmm. la oración la convierte en pasado, ¿sí o no? Yes. Ajá, y el siguiente verbo ya no lo ponemos en pasado. Entonces eso mismo hace el used to. El used to ya nos convierte en pasado la oración. Así que el siguiente verbo que vamos a utilizar ya no es necesario ponerlo en pasado. Right? Lo utilizamos en infinitivo o en palabras más fáciles en su forma base. Right? En presente simple. Uh-huh. Eso significa infinitivo. Y luego el complemento. En este caso la que yo puse era trees. Used to be. En este caso, el verbo sería be,
en esta oración y luego el complemento, right? Todo esto sería el complemento en esta oración. O por ejemplo aquí, I, tenemos el pronombre, en este caso es un pronombre, didn't, porque como es, también la podemos usar en negativo, si se fijan, did not use to, right? Sleep, el verbo, como dijimos, va en su forma base. Y luego todo esto es el complemento. Esto y esto, right? Y ya estuvo. Ese, digamos, sería la nomenclatura. Si lo queremos poner, si le gustan las fórmulas a ustedes, sería noun or pronoun, nombre o pronombre, right? Podemos utilizar los nouns, los pronouns, I'm sorry, I, he, she, it, you, we, they, o el nombre de una vez, como por ejemplo Jennifer, Flor de María, Mirna, Joel, Flor, Jose, Elsie, right? Omar, Estela, Gabriela, right? Plus, ¿dónde está el más? Ah, aquí está el más. Sorry. Plus, use to, right? Si se fijan, use to, plus the verb, infinitive verb. Lo voy a hacer más grande para que quede en una sola línea. O en su forma base. No sé si quieren que mejor les ponga que diga aquí forma base. Para que sea más entendible. Base form. Verb, right? El verbo en su forma base. Plus the complement. Right? Entonces, si a ustedes les gustan las fórmulas, ahí está, right? Noun or pronoun, el que ustedes gusten, plus use to, plus base form verb, ¿sí? El verbo en su forma base, plus the complement. O el complemento, como nosotros lo conocemos en español, el predicado, right? Ese sería para use to. Sorry por hacer esa cara, lo siento. Es que no me gusta el té con limón y le han puesto el té con miel y le pusieron miel. All right. Me avisan. Oh, I'm sorry. Is it clear? ¿Está claro? Yes. Yes, teacher. Okay. De igual manera, no se preocupen si esto se les olvida, me lo pueden volver a preguntar y yo con gusto se lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Okay. Thank awesome. You. You're welcome. Bueno, voy a borrar aquí porque si no, cuando pase. Espérenme. Mande la captura de pantalla. Se los voy a mandar. Se los voy a mandar al WhatsApp. Okay. Ajá. Antes de que comiencen, antes de que los mande a practicar, les voy a enviar la presentación. Para probar. Pero si ustedes quieren hacer la captura, yo me espero, no se preocupen. Estoy en clase. Me avisen entonces. Voy a volver a poner el cuadrito aquí. ¿Ya? Ya, ah, ok. Tío. Seguro. ¿Yes? Es ahora o nunca, si no lo voy a borrar. Uno, dos, tres, bye. Vamos a continuar. Next one. Ahí te lo voy a borrar. Be used to. Be used to and get used to. Right? Son dos diferentes. El anterior era acciones del pasado y que ya no pasan. Right? Ya no jugamos fútbol, ya no tocamos la guitarra. We don't play the guitar. We no longer take vitamins. Right? O por lo menos esas vitaminas de que tomamos de chiquitos. So, for example, be used to, it's an action. Let me get the, okay. This one means that you are already familiar with something or accustomed to something.
El be used to lo utilizamos cuando ya estamos acostumbrados a hacer algo. ¿Sí? Be, cuando decimos be, me refiero al verbo to be. No que ese verbo vamos a utilizar, no que el verbo be vamos a utilizar. ¿Se recuerdan el cero estar? Que es is, am, are, dependiendo qué pronombre vamos a ocupar. ¿Sí? So, vamos a ver primero este que tenemos acá y luego yo les voy a dar un ejemplo. So, if you see here, está en la forma contractada. All right? Lo pueden utilizar así o separado. ¿Sí? She is or she's. Used to. Right? Y el complemento. She's used to the city now and doesn't get lost anymore. Ya se acostumbró a la ciudad y ya no se pierde. Otro ejemplo. At some point, guys, ustedes tuvieron que haber aprendido a andar en bus. O son como yo y que todavía se pierden. Right? But some people are already used to travel by bus. So, let's say I am, ¿sí? El verbo to be, the I am used to travel by bus. Right? Lo vamos a poner aquí. I, pronoun, ¿sí? El pronombre, am, verbo to be, used to, que era, como dijimos que le íbamos a decir, es un auxiliar, right? Travel, si se fijan, el verbo también siempre va en su forma base. Y luego el complemento, right? Vamos a poner la formulita otra vez. So it will be noun or pronoun, cualquiera de los dos, plus verb to be, plus use to. Lo vamos a poner en así, porque literalmente va así. Use to, plus verb, right? A poner paréntesis, base form. Vamos a hacer más grande. Más grande. Plus complement. Ay, no me cupo. Wait. Vamos a hacer esto para acá. Así que digamos, la nomenclatura sería así. Noun or pronoun. El verbo to be de ese pronoun, right? Que si es I, sería am. Si es he, she, it, sería is. Y si es you, we, they, es are. Right? Luego, used to. Así como está escrito. Then, the verb en su forma base. Y el complemento, right? Y aquí está. No sé si. Ahí no lo puedo poner. Wait. Pero aquí está en la flechita, alright? I sería este. Am sería el verbo to be, right? Used to, así como está aquí. El verbo en su forma base, travel, no en pasado. Y el complemento. ¿Cómo viajaba? ¿Cómo estoy acostumbrado a viajar? En bus. I am used to travel by bus. Y luego tenemos oraciones más complejas, right? For example, he, estamos utilizando también el verbo to be en pasado negativo, right? Was y were, ¿se recuerdan? Was y were. He wasn't. Used to. Yes. Perfect, thank you. He wasn't used to walking.
right? En algunas ocasiones van a poder utilizar ing, pero generalmente es en su forma base, right? Y luego el complemento, right? Es válido también con el ing, ¿sí? No sé si ustedes vieron ya el presente perfecto. Creo que es en la sección 1 o 2, creo que se menciona. No me acuerdo, no estoy seguro. Puedo revisar si ustedes gustan. So, ing o verbo en su forma base, ambas están correctas. ¿Cómo se traduce? ¿Quién me puede traducir la segunda oración? He wasn't used to walking so much and his legs hurt after the hike. Ella estuvo usando la caminadora mucho, dice. En sus legs sería como, como pierna. Sus piernas. Piernas. Sus piernas se hicieron duras. Lo último sí, after the hike. Después de su fractura, algo así. That's right. Hike, en este caso, es una caminata. A hike. Como, por ejemplo, alguien dice, I'm going on a hike. Voy a ir a caminar, a hacer una caminata. Right? Entonces, en este caso, dice que él no estaba acostumbrado a caminar tanto. Right? Y después de la caminata, sus piernas le dolían. That's right. So, él used to. No estaba acostumbrado a caminar. Right? Y por eso es que la acción, ¿qué acción pasó después de la caminata? Que le dolieron las piernas. Right? Uh-huh. Porque no estaba acostumbrado a hacer eso. So, that's it. No sé si queda claro el be used to. Este, guys, puede variar. Puede ser ing o su forma base. Para mientras, ocupémoslo solo en la forma base para que se nos haga más fácil. All right? Pero este también puede ser ing. So far, so good. Esto es cuando ya estamos acostumbrados a algo. Por ejemplo, ¿alguien ya se acostumbró acá a utilizar mascarillas? No. Ah, pues ya vamos a utilizar el siguiente para eso, all right? But I met some people that are already used to the mask, right? Yo ya conocí gente que ya se acostumbraron, right? They are already used to use the mask, right? Or, for example, they are already used to have alcohol with their hands, right? Or all those products to clean your hands, right? Todos los productos para limpiar las manos, right? Hay personas que ya se acostumbraron. For example, I am already used to. I have my alcohol with me all the time. I clean where I sit just for precautions, right? No sabemos, por precaución. I clean my hands, right? So that. Esto es cuando ya nos acostumbramos a hacer algo y lo seguimos haciendo, right? For example, when you learn to travel by bus, it's nearly impossible to forget unless they change the routes, ¿verdad? A menos que cambien las rutas de los buses, va a ser bien difícil, como pasó hace un par de años, ¿verdad? Creo habían unas líneas que las cambiaron de calles. So, yes, con lo que pasó en el centro histórico. La cambiaron de calle. ¿Cuál? La 52. Ajá. Entonces, a menos que cambien las rutas, es bastante, cuando ya se aprende, ya es sencillo, right? Pero cuando andamos aprendiendo, nos pegamos un par de perdidas, ¿o no? Cuando estábamos aprendiendo a andar en bus. That's right. So, ¿vamos bien hasta ahorita? Una pregunta, teacher, perdón. No tenga pena, dígame. La diferencia entre el be used to y el used to es que en este caso utilizamos el verbo, ¿vea? Y significa acostumbrar, porque el anterior es solo un auxiliar para ser pasado, y no utilizamos el verbo. Perfecto, perfecta, buen ojo. En este, la diferencia es que utilizamos uno, que utilizamos el be antes del used to, right? El anterior es algo que nosotros hacíamos y ya no hacemos. El be used to es algo que ya nos acostumbramos a hacer y por ende lo seguimos haciendo, right? Por ejemplo, hay gente que ya se acostumbró a llevar comida a su trabajo, right? Some people are used to take
their food with them to work, right? Hay personas que ya se acostumbraron a hacer su comida en la mañana para llevarle al trabajo. Hay personas que ya se acostumbraron a, to eat outside home, comer afuera de casa también, right? Entonces, este es cuando ya aprendimos la acción y la seguimos haciendo, right? Do you remember when the cell phones came to the country? Some people had a hard time getting used to it, right? Había personas que les tomó mucho tiempo acostumbrarse a un teléfono celular. Pero ahora, ¿ya estamos o no estamos acostumbrados a un teléfono celular? Yes, right? Ya se nos acostumbramos más rápido a los nuevos cambios que les hacen, right? Que pasamos de los teléfonos análogos a los digitales y de ahí a los smart. Y de ahí a saber qué teléfono va a venir, right? Ya no va a poder escanear el teléfono él solito y decirnos qué tenemos. So, we get used to new things, right? Nos acostumbramos a nuevas cosas. Entonces, por el momento, esa es la diferencia. Ya le voy a enseñar la otra. Esa es que ya nos acostumbramos y seguimos. La otra, solo used to, es el que solíamos hacer eso y ya no lo hacemos, right? Por ejemplo, hay gente que le gustaba jugar trompo o marbles, right? Las chibolas. They used to play with them, but they don't play with them anymore. Pero ya no juegan con eso más, right? ¿O sí? So far, so good. Si no, doy otro ejemplo. No se preocupen. Yo tengo una duda. Dígame. Este sería acostumbrarse a algo. Algo, como usted dice, que lo hicimos y lo seguimos haciendo. Este sería que ya está acostumbrado. Ah, ya estamos acostumbrados. Entonces, prácticamente esta sería la palabra en inglés para acostumbrado. La forma de decir acostumbrado. No hay una palabra que se traduzca exactamente igual que acostumbrado, sino que es esta combinación de palabras. Exactamente. Gracias. Mejor no lo puedo haber explicado. Acostumbrado en sí, no hay una traducción, sino que utilizamos esta combinación de palabras. Cuando alguien ya está acostumbrado. Ahorita vamos a ver cómo se dice cuando nos vamos a acostumbrar a algo. Sería get used to, right? Cuando ya están acostumbrados, be used to. Y cuando aún no se han acostumbrado, get used to. Mm-hmm. Okay. Yes. Gracias. De nada. ¿Hoy sí? Sí. Creo que quedó eso esa explicación. Gracias, Flor. Quedó mucho más clara que la que yo estaba diciendo. Me estaba trabando demasiado. I'm sorry. Pero sí, eso está perfecta. You're welcome. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien hasta ahorita? Yes. Ok, cool. Let's go to the next one. Déjenme borrar esto primero. Entonces, como acabo de mencionar, el get used to is to talk about the process of becoming familiar with something. Es el proceso de acostumbrarnos a algo, right? Como aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, right? The pandemic brought us to get used to something new, right? La pandemia nos hizo acostumbrarnos a cosas nuevas, ¿o no? Como que nos está obligando a acostumbrar. Tell me an example. Mantener distancia de las personas. Mm-hmm. Keep the social distancing, le dicen. Yeah. Use alcohol gel. That's right. Use the alcohol gel, right? What else? Or just mask. Alcohol. That's right, the mask, right? We have to use a mask. Some people even use a face shield, right? Hay personas que son dicen face shield or glasses, goggles, that's right, las caretas. And a lot of other things. Now we are used to clean the things we buy, right? Hay personas que hasta ya se acostumbraron a limpiar las cosas que compran. For example, when they bring something from the supermarket, they take the alcohol and they clean the things they purchase, right? Hay personas que hasta limpian los productos que compran con alcohol. Le echan alcohol encima and that's it, right? So, the pandemic made us get used to these new things. Nos están haciendo acostumbrarnos.
probablemente todavía no estemos acostumbrados y nos vamos a acostumbrar a esta, a esta nueva normalidad, right? Yes. So, for example, como ya dijimos, esta es que no estamos acostumbrados todavía, right? Y este lo podemos utilizar después del get used to, va un noun, un pronoun, or the ing form of a verb. Cualquiera de esos tres. No los tres, sino que uno de esos tres. ¿Sí? Veamos entonces. Digamos, esa persona tiene problemas para acostumbrarse a su nuevo trabajo. Right? I'm finding this new job hard. But I'm sure dijimos que I'll get used to, ¿sí? Get used to, el pronoun sería aquí, este es un pronombre, right? Un pronombre y luego el complemento. Como dijimos que tiene que ser uno de los tres, no los tres, right? Entonces aquí ya cumplimos una de las condiciones. Right? Cumplimos esta y cumplimos esta, que sería pronoun, right? Veamos una con ing, que sería la segunda. Vamos de regreso a los cuadritos. Get used to, ¿sí? Ya cumplimos esta. Living. Esta persona, por ejemplo, right, aquí está, get used to, living, verbo en ing, right? Esta persona, por ejemplo, era una persona inmigrante y ya se acostumbró, I'm sorry, a vivir en Londres y antes vivía en Pakistán, right? Las personas, o aún no nos vayamos tan lejos. Have you known people, for example, that live outside San Salvador and they work in San Salvador and they move in here? Right? Hay personas que se mudan para San Salvador porque imagínense, viven en Usulután, viven en La Unión o en otro departamento que queda bien lejos. Hay personas que toman la decisión de mudarse mejor, right? And they have a hard time maybe getting used to the city, I'm sorry, but they will get used to living in San Salvador, right? Pero se van a acostumbrar a vivir en San Salvador, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía una amiga que venía desde San Miguel, creo que me decía, y que lo que hizo era, una tía le dio donde vivir acá en San Salvador y ya está acostumbrada, right? Ya se acostumbró a estar aquí y se va para su pueblito el fin de semana, right? So, that's it. Living, ing, right? Ahora veamos uno con un noun. Used to. Oh, sorry. Desde aquí. Getting used to the noise. ¿Este es un noun o no? Porque el sujeto es el ruido, right? Se está acostumbrando al ruido, dice. Para las personas, por ejemplo, si alguien vive en el interior del país, honestamente la contaminación sonora no es la misma que en San Salvador, ¿o sí? ¿Cómo? Por ejemplo, mi cuñado, él es de San Vicente y él me dice que ahí en donde él vive es súper tranquilo, no hay ruido ni nada. Y aquí, o sea, aquí se escuchan los buses en la madrugada o whatever, right? But people get used to. Sí o no nos acostumbramos a los ruidos cerca de nuestras colonias. O a veces que ponen las, en fin de semana, las bocinas bien fuertes de ciertas iglesias, right? So, yes, we get used to that, right? Nos acostumbramos a eso. Y tenemos que vivir con eso, right? So, el get used to, como dijo Flor de María, es que nos estamos acostumbrando. Estamos acostumbrando. El anterior es que ya nos acostumbramos. Y el primero que les dije es de que lo hacíamos, estábamos acostumbrados a hacerlo, pero ya no lo hacemos. ¿Sí? El señor Desmond cerraron la tienda anoche. Aquí no hay ningún secreto. So far so good. Veo caritas confundidas ahorita. Pregunten, no tengan pena.
Igual, si no quieres... No tengo una duda. Dígame, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre get used to y el verbo con ing y la tercera que dice getting used to? Ah, aquí estamos, digamos, hablando en presente continuo. Aquí. I'm getting used to the noise. Nos estamos todavía acostumbrando al ruido. Como es una acción que todavía nosotros no la terminamos de asumir, right? Todavía no terminamos de acostumbrarnos al ruido, right? Get used to es que estamos en el proceso de que eso se vuelva nuestra nueva normalidad, en el proceso de acostumbrarnos. Entonces, por eso se utiliza, en este caso, esta persona está hablando en presente continuo. Todavía me estoy acostumbrando al ruido. O sea, todavía no he encontrado la manera de que no lo estrese. Porque si se fija, ajá, en la siguiente dice, I found it really stressful when I first moved in. Cuando se mudó a ese lugar, por ejemplo, lo encontraba bien estresante. No se ha acostumbrado al 100%, sino que está en el proceso de acostumbrarse. Right? Por ejemplo, muchos de nosotros estamos en el proceso de acostumbrarnos a andar mascarilla siempre. ¿Sí o no? Ajá. Uh-huh. O en el proceso de, no sé, de del alcohol gel, echarnos el alcohol a cada rato, right? Porque era algo que no hacíamos, right? Bueno, no todas las personas, but or me he dado cuenta que hay gente que no se acostumbrada a lavarse las manos, right? And now they ask them to wash their hands, right? So surprise, surprise, there was people that didn't wash their hands, right? So muchas personas regresar, ¿verdad? A bañarse al regresar de cuando uno ha salido. Exactamente, al bañarse al regresar, right? Ajá, no, hay gente que ni se acostumbra a bañar, mucho menos al regresar de trabajar. Es como que yes. I'm sorry, alguien dijo teacher, no vi. Oh, I'm sorry, pensé que me estaban hablando. Pero sí, exacto, nos recomiendan, right, that we take a shower when we get back home. Nos recomiendan bañarnos cuando regresamos de casa, de la calle, sorry. Porque en la ropa hay bacterias y todo eso, right? Hay personas que no siguen esa recomendación, of course. Como dice Joel, hay personas que ni se bañaban. I don't know, right? I don't know. I'm not gonna get there. I have two neighbor don't like washing. Oh my God, I'm sorry. I bet that. I bet you feel that person with you right now. Yes. A dos cuadras se siente que ya vienen. Ay, mira, ahí viene fulanito de tal, ¿verdad? Ya se sabe. That's right. So, yes. Tufo, Pacuso, a lo lejos. Ya saben que vienen, right? So, yes. So, getting used to, que todavía no se han acostumbrado, pero digamos que están en el proceso de acostumbrarse a eso nuevo, right? ¿Qué más ejemplo que la pandemia, guys? Todavía nos estamos acostumbrando, right? We are still getting used to it. Ese sí lo podemos utilizar como presente continuo, right? Con ing, porque nos estamos acostumbrando, right? Y como les digo, pueden utilizarlo en el pasado, en el presente o en el futuro, right? En el pasado podemos explicar que a esa persona le tomó cierto tiempo acostumbrarse, pero que ya está acostumbrada, right? Por ejemplo, digamos que en unos 5 años, vamos a decir, we took months to get used to wear a mask, right? Nos tomó meses acostumbrarnos a utilizar una mascarilla, right? Puede que la sigamos utilizando, puede que no la sigamos utilizando. Es bien incierto a este punto ya, si vamos a dejar de usar mascarilla o no, right? So, that's just an example, right? So, ¿hoy sí? ¿O le gustaría que dé otro ejemplo? Me gustaría otro ejemplo porque es que siento que es como bien delgada la línea entre la diferencia entre las dos frases. Sí. Yo siento que no me queda clara. Vale, entonces,
digamos, para ponerlo así, el get used to, el primer verbo que usted va a utilizar es get, para acostumbrarse. En el anterior es el verbo be, de ser o estar. Esa es la primera diferencia, right? Se, la vamos a poner aquí. Vamos a, voy a borrar estos dibujitos. Y voy a poner texto aquí. El anterior. ¿Qué dijimos? I am used to travel by bus, right? Ese es el anterior. Aquí tenemos el verbo to be y el used to. Digamos que yo no estoy acostumbrada a viajar en bus, pero me estoy acostumbrando a viajar en bus. Podemos utilizar varios auxiliares, no solamente el get, right? Perdón, podemos utilizar otros auxiliares, no solamente el get. Si quiero decir que me voy a acostumbrar, porque si se fija aquí dice que lo podemos utilizar en el pasado, en el presente o el futuro, right? I will get used to travel by bus. Si es en el presente, le voy a decir que me, que me estoy acostumbrando. I am getting used to travel by bus. Right? Me estoy acostumbrando a viajar en bus. ¿Cuál es la diferencia en este que estoy utilizando el to be y en este que estoy utilizando el to be? En este. Lo que yo entiendo es que la diferencia es. Si quería silenciar a alguien que estaba hablando, I'm sorry. Yes, tell me. Ah, cuando usamos el getting. Es porque estamos hablando en algo que se va repitiendo, ¿vea? Por ejemplo, en ese caso es, me estoy acostumbrando. Cuando usamos el ING y en el primero es, estoy acostumbrado. That's right. Esa es la diferencia. Perfecto. Entonces, aquí es que ya está acostumbrada a viajar en bus. Right? Y aquí es que está aprendiendo, right? Que aún no se ha acostumbrado a viajar en bus. Esa es la diferencia, right? Por ejemplo, ¿quién tiene hijos acá? O hermanos menores, o amigos, no, I don't know. Pero personas, digamos, que ustedes conozcan que no viajan en bus. Primero, supongo yo que les van a enseñar cómo hacerlo, right? Porque si no se van a perder y no lo van a encontrar. Entonces, esa persona en este momento, si comienza mañana, digamos, va a comenzar el proceso de aprendizaje. Va a comenzar el proceso de acostumbrarse a saber qué rutas de buses tomar. Right? Pero digamos que Joel ya sabe, right? Él ya sabe viajar en bus. Entonces, él ya está acostumbrado. Right? Pero digamos que yo no sé. Entonces, yo me voy a acostumbrar a viajar en bus. Porque digamos que no sé qué ruta tomar. Ninguna ruta de bus, digamos que no sé. Right? Entonces, esa sería la diferencia. Utilicemos otro ejemplo. A manejar en la ciudad. Porque no es lo mismo manejar en carretera que manejar en la ciudad. Right? Es, siento yo que es más complicado manejar en la ciudad porque la gente anda más desesperada. Si se fijan, hasta más accidentes han habido esos días. Right? Entonces, los taxistas. Yes, that's right. So, for example. El taxista de San Miguel. El taxista de San Miguel. Yes, esa gente casi me hacen chocar un día. So, for example, I am used to drive in the city. Right? Digamos que ya estoy acostumbrada a manejar en la ciudad. Yo ya me acostumbré a que los buses se me tiran enfrente, los otros carros no ponen la vía y ya me acostumbré, right? Pero digamos que estoy aprendiendo a manejar, right? Aún no estoy acostumbrada al tráfico, a ningún tipo de tráfico, siendo honesto, right? So, I am getting used to drive in the city.
aún me estoy acostumbrando a manejar en la ciudad. Right? Digamos en otras palabras. En el primero, es de que yo ya soy experta. Ya lo sé y lo sigo haciendo. Right? En la segunda es que estoy aprendiendo a hacerlo. Estoy en el proceso de acostumbrarme. Estoy en el proceso de aprenderlo. Right? Solo una pregunta más. No, no tenga pena, dime. Si yo le coloco el ing al verbo drive, ¿sería el mismo significado en español? Sí, pero ya no sería así. I get used to driving in the city. Right? I get used to driving in the city. Right? Me voy, estoy acostumbrándome a manejar en la ciudad. Right? Te escucha raro. I get used to driving in the city. Right? Y por lo mismo, es mejor que utilicen esta. Right? Porque en sí, la acción de manejar, lo que ustedes están generando es, ¿cómo se le dice eso? Ay, se me olvidó esa palabra. Pero es como, ay, Dios mío, acabo de tener una laguna mental. Se las debo. Pero es como un proceso nuevo en su rutina, right? Crear algo nuevo en su rutina. Porque, por ejemplo, hay personas que por la pandemia, right, hay personas que tienen vehículo, no lo utilizaban, y por la pandemia hoy lo están utilizando para no viajar en bus, right? So they are getting used to drive, right? Entonces esa sería la diferencia. El be used to es de que usted ya sabe eso y ya lo hace, right? Y el get used to es de que esté en el proceso de cómo acostumbrarse a eso o cómo familiarizarse con eso, right? So, sé que es como la línea bien delgada entre una y la otra, pero al final de cuentas, esa es la diferencia, de que una ya la sabe hacer y la sigue haciendo, y esta última es de que está en el proceso de hacerlo y volverse una costumbre en su rutina. No sé si hoy sí ya está. Sí, hoy sí ya. No se preocupe. Es que sí es bien, digamos. Ajá, es confuso. Es confuso. Pero esa es la diferencia, right? El otro es, yes. Sí, porque yo me había confundido ahí porque no sabía que get used era acostumbrarse, según yo. Ahí estaba diciendo, estaba usando o va a usar algo así. Pero, entonces, solo para cerrar, ¿verdad? Según lo que yo entendí. Uh-huh. Use it to es que está usando algo. Get used es que se acostumbró a algo. Y getting used es que se está acostumbrando. No, este getting used es este mismo get used. Solo que el get lo he puesto en ing. Digamos, es una acción que yo te estoy diciendo que está pasando ahorita, presente continuo. Acostumbrando, ¿verdad? That's correct. Este es presente continuo, que se está acostumbrando. ¿Y en negativa cuál era? En negativa puede ser I am not getting used to. Solo agregamos el not aquí. That's okay. Ajá, that's okay. Como es presente continuo, right? That's okay. Sí, es que used to y getting used to, los dos significan acostumbrarse, pero en diferente tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Exacto. No es que used to signifique usar algo, sino que used to es acostumbrarse en presente y getting used to es algo que sigue haciendo continuamente, que se está acostumbrándose a hacer algo, pero las dos palabras significan lo mismo, acostumbrarse, ajá, solo lo que mismo. En diferente tiempo. Una consulta. Exacto, dígame. Vaya, ok, por lo que están hablando ahí los compañeros, y lo que usted menciona acerca del getting o getting, ese es en sí, la palabra get es costumbre. Y la palabra used acompañado de to es como, como
por decir acá la expresión, I used to drive in the city, solía, como no de hecho una costumbre, pero sí era algo que hacía. Entonces la diferencia que veo es acerca del used and the getting, es que en una se expresa de que lo hacía y en la otra que se está acostumbrando. Exactamente. Vale, pongamos otra cosita. Vamos a hacer la pizarra. Okay. Tenemos el use to, right? El primero que les expliqué. Luego tenemos el be used to, ¿sí? Y luego tenemos el get used to. Digamos que este es un cuadro. All right. Vamos a asumir que esto es un cuadro. Y lo voy a poner en español. Es una acción. Que ya no es verdadera. O sea, que ya no sucede. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Lo solíamos hacer. Uy, me equivoqué. Acción que ya no es verdadera, o sea que ya no sucede. Por ejemplo. Lo que están escribiendo ahorita, ¿lo va a enviar o no lo podría enviar? Por ejemplo, lo que tenía en el ejemplo anterior, con toda la gráfica que usted le hizo y los cuadritos que separó para poder entender. Porque el ejemplo anterior, bueno, los dos ejemplos anteriores que usted ha dado, y esto es un complemento brutalísimo, al menos para mí, para poderlo entender. Porque definiéndolo como usted lo estaba mencionando, por lo que yo había dicho antes, esto al menos a mí me queda totalmente claro. A ver, sí, se los puedo enviar con las notas. Ah, porque les iba a mandar solo la presentación, pero no, entonces le agregaría las notas, no se preocupen. All right, entonces, used to, dijimos, acción que ya no es perdedora, sé que ya no sucede, right? Por ejemplo, no recuerdo quién me dijo que antes solían jugar fútbol, pero ya no lo hacen por las rodillas, right? I used to play soccer. ¿Pueden agregarle un complemento o lo podemos dejar así? Si le quieren agregar un complemento, puede ser, but I no longer do it due to my knees. Right? Jugaban fútbol antes, pero ya no lo hacen porque por un problema de rodillas ya no pueden jugar fútbol. Pero cuando estaban chiquitos lo hacían. ¿Sí o no? Bueno, es algunas personas. Les puse el ejemplo de mi abuelita, right? She used to climb trees. Ella solía subirse a los árboles. Ahora ya no puede por la edad, right? Ya no pasa esa acción, aunque ella quiera. Be used to. Es una acción en la que ya, digamos, es una acción. Ay, Dios. Es una acción verdadera que aún sucede en el presente. En otras palabras, una costumbre, right? Costumbre. Como lo del bus. Andar en bus es cuestión de costumbre, ¿sí o no? Yes, right? So, ¿cómo estamos utilizando el verbo to be? Recuérdense que tenemos I, you, he, she, it, we, they. ¿Cuál es el verbo to be para cada una de ellas? Sería am, are, is, are. El otro se me fue. No le presten atención a esta y que está aquí. Right? Entonces, como hace, aquí ya cumplimos la primera, right? Use to, I am used to, travel by bus, right? Lo mismo, right?
el be, es este be, ¿sí? Y el complemento, right? Used to. Vamos a poner aquí. Y luego el complemento, right? Y obviamente el pronombre. Pronombre o nombre. Aquí también puede cambiar. Porque puedo decir, por ejemplo, un nombre de tres letras, Noé, para que me quepa. Sorry. Noé, right? Vamos a poner más abajo todo esto. Wait. Ahí no me escribe. Noé is used to travel by bus. Right? Pueden utilizar un nombre también. No necesariamente tienen que utilizar un pronombre. Right? Porque estos se llaman pronombres. Entonces, una acción verdadera que aún sucede en el presente o una costumbre. Algo que ya están acostumbrados a hacer y lo siguen haciendo y muy probablemente lo van a seguir haciendo en el futuro. Right? Get used to. Es una acción. Si sea acción. Veamos. En el presente. Es una acción que estamos aprendiendo, right? O acostumbrando, right? En el presente. Past. Una acción que estábamos, right? En el pasado, aprendiendo o acostumbrándonos, right? En un momento, ustedes estaban acostumbrándose a viajar en bus, right? Future. ¿Cómo sería el futuro, entonces? ¿Quién me puede decir? Una acción. Una acción a la que nos vamos a acostumbrar. Perfecto. Una acción. Ah, sorry, mi dislexia. Una acción a la que nos vamos a acostumbrar. Right? Esto sería entonces. Vamos a poner así para que me quepa el ejemplo abajo. Alright? Entonces, presente. I get used to travel by bus. Voy a poner aquí al principio present. Right? I get used to travel by bus. Me estoy acostumbrando a viajar en bus. Porque todavía no he aprendido. ¿Sí? In the past. ¿Cómo creen que sería en el pasado? ¿Cómo es el pasado de get? Got. There you go. I got used to travel by bus. Vamos a ponerle aquí. Sí, perfecto. Y al futuro, ¿qué es lo que se le agrega para el futuro? I will. Perfecto. I will get used to travel by bus. Pero también lo podemos utilizar en presente continuo, ¿o no? ¿Se recuerdan? Vamos a poner P. Continuo. Right? I, y como es continuo, tenemos que poner el verbo to be. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que ya estamos acostumbrados, sino que nos estamos acostumbrando. Right? I am getting, ¿sí? Used to travel by bus. Right? Me estoy acostumbrando a viajar en bus. All right. Creo que mejor hubiera salido a hacer así en vez de la presentación. Creo, I'm sorry, creo que los confundí un poquito con la presentación. Pero les puedo enviar esta captura
¿Creen que con esta captura de pantalla sí, sí se puede ver la diferencia entre las tres? Al menos para mí sí está brutalísimo. No sé, y los compañeros qué dirán. Para mí también. Ok, perfecto. Ah, pues enviaría las dos cosas. Ok, enviaría las dos cosas por cualquier cosa, ¿sí? Enviaría la presentación para que lo tengan así como está. Y enviaría esta captura de pantalla. Déjenme solo guardarla rapidito. All right, sería... Ok, perfecto. Entonces, creo que hoy sí, ¿verdad? Y no se preocupen. Si mañana tienen dudas, lo volvemos a explicar. Porque ya no lo pudimos practicar. Entonces, ¿qué haríamos? Mañana, que es nuestro viernes de clases, digamos, mañana lo practicaríamos. Haríamos una refrescadita los primeros 10 minutos y luego el demás, el tiempo restante lo utilizaríamos para practicar esto. ¿Sí? ¿Ok? All right. Awesome. Entonces, yo ahorita les mando la captura y la presentación y me dicen, ¿hay alguna pregunta por el momento? No, de igual manera, ustedes saben, mándenme el mensaje y no se preocupen, yo se los voy a responder. Es mejor que me lo manden en que se les olvide, ¿sí? So, thank you very much, guys, for coming. Mañana les prometo que les voy a dar por lo menos unos 50 minutos para que practiquemos esto, ¿sí? Porque les robé toda la hora en la clase, I'm sorry. So, we will practice this tomorrow. Me alegró un montón verlos otra vez este día, guys. Me un gusto conocerlo, Joel. Así que espero verlos el día de mañana. Please take care and have a good night. See you tomorrow. Parece que hizo falta ahí quien ameniza toda la clase, ¿no? Yes, Oli. Oli, she didn't say anything. Pendiente. Yeah. Y ahorita le escribo para decirle que qué le pasó. Yes, que nos hizo falta, dígale. Yeah. Que molestara a José. Ok. No, mentira. Estoy bromeando. Hey, teacher, thanks. Me manda el YouTube, teacher, porfa, que el video en YouTube, que yo no estuve como 40 minutos en una llamada de trabajo. No, tranquilo, yo ahorita lo subo. Les voy a enviar el link y en unos 15 minutos estaría ya disponible en YouTube. Ok, right? Perfecto. Okay. Gracias. Gracias a ustedes. Pasen buena noche. Have a good night. See you tomorrow. See you. Take care. Thank you. Take care. You're welcome. Take care.